Bona nit, pericos. Benvinguts al tercer temps. L'Espanyol ha guanyat per 4 gols a 2 a l'Eibar i avui tenim un dels grans protagonistes de la nit, Gerard. Victòria, doblet, assistència... Millor no es podia acabar, no? Sí, ha sigut un partit molt bo de tot l'equip, no? Volíem guanyar sobretot per l'afició, no? Perquè ha sigut una temporada dura. I bueno, contents de com ha anat tot i bueno, ara treballar, no? A partir de la propera temporada perquè l'Espanyol estigui on es mereix per estar molt més amunt. Aquest any, Gerard, tornaves a casa, has acabat amb 7 gols, amb una ovació de l'afició. Com t'has notat en el teu retorn? Bueno, jo sé que puc donar molt més, no? Aquesta temporada no ha sigut bona i bueno, l'únic que puc fer és treballar, no? per tornar l'any que ve molt millor i bueno, és l'únic que puc prometre, no? Treball, esforç i bueno, esperem que la temporada que ve vagi molt millor tant individualment com col·lectivament, no? Segur que será. Gracias, Gerard. Vale, a vosotras. Buenas noches, Marco. Parece que tienes un idilio con este estadio, ¿no? Los 4 goles que has marcado han sido aquí, ante tu gente, ante tu afición. Sí, bueno, lo primero, muy contento por la victoria, por el partido. Yo creo que hemos podido dar una buena imagen. La primera parte ha sido muy buena, la segunda hemos empezado un poco dubitativos, pero luego, bueno, nos han llegado los dos goles y bueno, al final el resultado yo creo que es justo y bueno, también muy contento por marcar 2 goles en Cornellà. Y además de los 2 goles, asistencia a Gerard. Es conocido que sois muy amigos. ¿Se nota también luego esta sinergia en el campo? Sí, bueno, con Gerard voy en la habitación, siempre estoy con él y bueno, sí, nos llevamos muy bien y luego eso se nota en el campo también. Gracias, Marco. Muchas gracias. Víctor, 43 puntos. El equipo ha acabado en media tabla. Ya está, temporada acabada y objetivo cumplido. Sí, temporada acabada. Sabíamos que era un partido importante hoy, sobre todo para que la gente se fuera con buen sabor de boca, para reivindicarnos un poco, ver que este equipo podía dar más de lo que había dado este año. Y creo que ha sido así, creo que quitando que hemos encajado 2 goles que no queríamos, creo que el equipo ha tenido ocasiones, el equipo ha jugado bien, el equipo ha tenido el balón, ha sido protagonista. Creo que ha sido un buen partido para acabar una bastante mala liga. Ha sido muy importante quizás el tercer gol, cuando mejor estaba Leibar, rápido hemos tenido el gol de Marco, tras una buena primera parte con un juego fluido y por qué no decirlo alegre del Español. Sí, creo que hemos hecho 45 minutos muy buenos y 25-30 minutos muy buenos también en la segunda parte. Ya veo 15-20 minutos donde no hemos estado tan cómodos y ellos nos han marcado el 2-1 y han tenido ocasiones para hacer el 2-2. Pero creo que lo demás hemos dominado el partido, creo que hemos sido justos vencedores. Pues enhorabuena, Víctor. Gracias, váyate. Buenas noches, Pape. Era muy importante, ¿verdad?, acabar con un buen sabor de boca, con un buen triunfo y con una victoria cómoda. Sí, la verdad que, bueno, ya sabéis todos la temporada cómo ha sido, muy difícil, irregular, pero bueno, teníamos que intentar hacer el mejor partido posible, dar una alegría a la afición porque yo creo que se la debíamos y bueno, al final salió bien, la primera parte muy, muy cómoda, marcamos gol pronto y tuvimos muchas ocasiones para meter más. La segunda mitad, bueno, ellos han empujado más, que lo normal es que ellos vayan también por el partido y bueno, pero bueno, al final 4-2, una victoria buena. ¿Cuál ha sido la clave de este partido? Porque se ha visto un Español haciendo un juego muy fluido, muy combinativo. No, nada, no, yo creo que los últimos partidos hemos tenido partidos muy tensos porque, bueno, porque necesitábamos puntos y es verdad que hay partidos que no hemos jugado como hoy, tan fluido, pero bueno, hoy con la salvación ya teníamos y había que disfrutar y lo hemos intentado, bueno, no salió bien. Y a nivel personal, Pape, ¿cómo has vivido tu primera temporada en el Español? Te has elegido como uno de los líderes, eres muy querido por la afición. ¿Cómo lo vives? Bueno, la verdad que personalmente muy contento de la temporada porque bueno, ya sabéis todo que he llegado el último y no he hecho pretemporada y eso normalmente es lo más importante para un jugador y si no lo haces te cuesta siempre físicamente, bueno, pero bueno, sin hacer la pretemporada he hecho una buena temporada y la verdad que soy muy contento por eso. Bueno, como he dicho, lástima que no he podido ser a nivel de equipo regular y hacer la temporada que todos esperábamos, pero bueno, personalmente satisfecho. Gracias, Pape. L'Espanyol completarà ara una minigira per Bolívia i nosaltres tornarem la temporada vinent amb més futbol. Fins aviat, pericos!